Sábado de la quinceava semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del versículo 14 al 21. En aquel tiempo los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús entró, se marchó de ahí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pabilo vacilante no lo apagará hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La respuesta de Jesús sobre el sábado que leíamos ayer no le gustó nada a los fariseos, que se confabularon contra él para acabar con él. Jesús, aunque intentaba no provocarles innecesariamente, siguió con su libertad y entereza. Ahora bien, este estilo era el que anunciaba Isaías hablando del siervo de Dios y que ahora Mateo afirma que se cumple a la perfección en Jesús. Decía: hará brillar la justicia, pero no gritará ni hará oír su voz en las plazas. Tiene un modo de actuar lleno de misericordia. No romperá la caña, sigue diciendo, que resquebrajada. No la apagará la mecha que aún humea. Ayer decía aquello de misericordia quiero y no sacrificio. Él es el que mejor lo cumple con su manera de tratar a las personas. Los que nos llamamos cristianos o seguidores de Jesús, tenemos aquí un espejo en donde mirarnos o un examen para comprobar si hemos aprendido o no las principales lecciones de Jesús. Primero, tenemos que hacer brillar la justicia, hacer que llegue el mensaje de Cristo a las personas y a los grupos. Segundo, pero no debemos imponer, sino proponer, no vocear y gritar, no forzando, sino anunciar, motivando, respetando la situación de cada persona en medio de este mundo secularizado y pluralista. Tercero, cuando vemos una caña cascada o un pábilo vacilante, o sea, una persona que ha fallado o que está pasando momentos difíciles y hasta dramáticos por las dudas o problemas, la consigna de Jesús es que le ayudemos a no quebrarse del todo o no apagarse, que le echemos una mano para levantarla y darle una nueva oportunidad. Es lo que continuamente hacía Jesús con los pecadores y los débiles y los que sufrían como la mujer pecadora, con el hijo pródigo, con Pedro, con un buen ladrón. Es lo que tendríamos que hacer nosotros si somos buenos seguidores suyos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.